se quiere de verdad, no importa la edad, hombre. Y cuando se quiere con locura, tampoco importa la cintura. ¿Es o no es? No hay de otra. Pero vamos a lo que te truje, Chencha, porque mañana lunes a las 8:07 Centro se estrena aquí en Telemundo la nueva superproducción Guerra de Ídolos. Y nuestra primera invitada es precisamente una de las protagonistas de esta guerra musical. Con un fuerte aplauso recibimos a María León. ¡Bienvenida! Una actriz jovencita que participa de Guerra de Ídolos. Asiento, por favor. ¿Qué es lo primero que se te ocurre, Jessica, preguntarle a esta actriz que está haciendo su primer protagónico? Oye, ¿qué fue lo más difícil? Ay, hay muchas cosas complicadas, la verdad. A ver. Pues como el hecho de grabar todos los días en una locación y vas saltando de un capítulo a otro, y obviamente todos los personajes tienen su evolución, ¿no? Manara, que es el personaje que yo hago, sí, tiene una evolución. Manara Matamoros. Manara Matamoros. Amante de la música. ¿De qué se trata? ¿Qué hace Manara Matamoros? Manara Matamoros es una mujer fuerte, como ¿ya? hay muchas mujeres allá afuera que le pasan cosas terribles, y va superando todo esto por su sueño y por su amor por la Pero familia. Pero la novela no la conoce la gente. ¿De qué trata? La Yo novela... sé que son en una guerra de ídolos, hay unos poderosos clanes musicales, si así se pueden llamar. Que eso casi no pasa, ¿no? Pero está mezclado además con el narcotráfico. Bueno, en realidad no, ¿eh? En realidad creo que trata más acerca de la industria de la música y de las familias más poderosas que la gobiernan, y sobre todo de los sueños. O sea, hablando de una industria, creo que la parte de la raíz de donde parte todo esto es de los sueños de las personas, del querer ser cantantes, del querer triunfar, del querer salirse de un lugar que uno no está muy cómodo por la realización del sueño, y hace uno lo que tiene que hacer por lograrlo. Es muy parecido a la vida. Muy bien. Y la vida tuya no es tan parecida porque tú tienes padres que son los dos dentistas. Dentistas los dos. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿No te importa que ellos anden de boca en boca? No, porque yo también. ¿Ah? Yo también al final, ¿no? Sí, de alguna manera. De alguna el manera. El novio Gabriel Navarro, cuando graba de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿qué dice? Pues nada, ya llego, está dormido, me voy, todo mal, ¿no? No, no, él es cantante de ópera, entonces también entiende... la yupa. Ay, ese honor. Tipo de... Sí. ¿Es barítono este? Es barítono. 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 Entonces, bajito. Bueno, tu abuelo tenía un famoso restaurante en Guadalajara. Así es. Donde iban muchos artistas. Creo que ahí nace tu vocación artística. Sí, era un poco el soborno del abuelo de que, pues, si cantas ahí, te doy tu domingo, si no, no te doy nada. Y pues a mí me encantaban los domingos, ¿no? Y cantaba música tradicional. Cantaba mexicana. Música mexicana. Tremenda voz, don Francisco. Y eso no es coincidencia, porque aunque sea su debut actoral, ¿sí? tú perteneciste a un popular grupo, a Playa Limbo. Sí, Playa pero Limbo. Antes de eso, uno que se llamaba algo como... Tequila. Y sí. No pasó nada con Tequila. Se tuvieron que comprar ustedes todos los discos. Todos los discos que habían. No, fue un reality, una experiencia hermosa donde conocí a unas 5 chicas que fueron las que ganaron el concurso conmigo. Una de ellas, Ana Brenda Contreras, una gran actriz ahora. Claro. Y de ahí vino la revolución por la música. Me regresé a Guadalajara, como que Tequila me decepcionó un poco. Estudié la licenciatura en artes escénicas en la UDG y me encontré con esta hermosa familia que es Playa Limbo, que aunque ahora tuve que tomar el riesgo de esta hermosa serie musical, pues siguen en mi corazón y los quiero muchísimo. Bueno, en ese grupo que nombraste tú, estuvo 11 años. 11 años. Y recién en diciembre se retiró. Así es. Y ahora quiero presentar a otro de los protagonistas que va a trabajar también en Guerra de Ídolos. Él se llama Daniel Elvitar, pero su personaje es Julio César en Guerra de Ídolos. Un gran aplauso para Daniel Elvitar. ¡Hola! ¡También! ¡Rico! ¡Nuevo actor! ¡Justo! ¡Asiento, por favor! ¡Asiento! Gracias, gracias. Hay una cosa bien curiosa. A ver. Porque tu hermana la invitaron a una vez un casting sí. y no quedó y quedaste tú.
Sí, es entonces, una... tú que siempre, tu hermana quedó de odontóloga, porque tú querías ser odontólogo. Yo quería ser odontólogo, es una historia muy, muy simpática. Sea, esta es una reunión de puro odontólogo. Sí, papás, ya me di cuenta. ¿Sí? Creo que vamos a tener que cambiar de profesión también usted y yo, don Francisco. No, pero es muy simpático porque yo la acompañé a ella al casting y me vieron los productores y me dijeron, oye, te invito a que hagas la prueba. ¿Por qué no lo haces? Pero yo llegué así en una mala facha y, ¿sabes? En un momento pensé en ser actor. Y a las 2 semanas me llamaron y me ofrecieron el protagónico de la serie. Y lo más simpático de todo esto es que mi hermana hoy en día es odontólogo y yo soy actor. O sea, se intercambiaron los papeles, ¿no? ¿Estás contento de este trabajo? ¿Quedaste feliz de lo que estás haciendo en Guerra de Ídolos? Súper contento. Primero porque es el primer drama musical en la historia de Telemundo. Es una serie que está rodeada de grandes cantantes, de grandes actores, de grandes directores, un gran escritor, en un formato distinto, es un crew de cine, con una óptica diferente para todo el público. Y aparte me toca interpretar un personaje que se llama Julio César, ¿ya? Que es un ídolo de la música regional mexicana. Y que tiene un hermano que se llama Mateo. Mateo, que es mi hermano, mi... Que bueno, finalmente está con Manara Matamoros, pero eso me estoy adelantando para no ir tan lejos. Por aquí. Creo ahí que hay que ver, don Francisco, porque se va a poner buena esa historia. Y lo que más me impresiona, que han comentado, es que en esta serie se buscaron a cantantes de verdad. Ah, no, sí. Y todo el mundo canta. Él también canta. Sí, yo también canto. También canta. María Daniel me decía que era un trabajo que ya no se imaginaba, que era de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pues sí. ¿Para ti también es novedoso que este trabajo sea tan prolongado, tan difícil? No, yo tengo bastante tiempo haciendo series y telenovelas. ¿Estás satisfecho con lo que has hecho, digamos? Muy, muy. Aparte que es primera vez que un personaje se parece tanto a mí. Es carismático, entonces yo creo que es un personaje que se parece mucho a lo que ha sido mi vida. Entonces me identifico muchísimo con Julio César y para mí ha sido un gran placer estar en esta serie. Bueno, te lo felicito a los dos. Gracias. Y veo que Gracias. Tienen muy buen humor. Sí. Y cuando empecé el programa hablé de la diferencia de edad en el amor. Pero nuestro próximo invitado parece que quiere hablar de la edad más adulta. Le vamos a dar un gran aplauso. Aquí está Euclides Jiménez. Lo conocemos simplemente como Pachuco. Gracias. Gracias. Señores, ahora le quiero hablar de algo que para mucha gente es un tabú, la edad. Ay, la gente tiene un miedo de llegar a viejo que no entiendo. Pero hay que tener presente que si usted no quiere llegar a viejo, tiene que morirse joven, definitivamente. Mi abuelo, por ejemplo, me contaba que él se sentía discriminado siempre. Por ejemplo, un día él estaba buscando trabajo y vio en el periódico un letrero que decía, necesitamos catador de vinos. Y él fue a buscar el trabajo y cuando llegó allá dijo, saludo, yo vine por el anuncio. Y le dijeron, ah, sí, señor. De una vez dijo el gerente, yo no quiero ese viejo aquí. Pruébenlo, pero no lo quiero aquí. Le pasan una copa de vino y el viejito hizo así. Reserva española, base de uva, 10 años de envejecimiento. Ah, pero el viejo sabe, señor. Sí, pero no lo quiero aquí. No lo quiero aquí. Y mi abuelo estaba desesperado. Dele otra copa, le pasan otra copa y mi abuelo hizo así. Reserva del norte de la región, 12 años, 3 meses y 15 días de envejecimiento. Ah, pero el tipo sabe, dice el gerente, secretaria, no quiero ese viejo aquí, hay que confundirlo. Dale tu café. Pero señor, nada, dale tu café. Le pasa la taza de café y hace el viejito así. Café del bueno, del que toma la secretaria de esta empresa, que está buenísima, tiene 3 meses de embarazo. Si no me dan el trabajo, digo quién es el papá. Yo sí que no tengo ese problema con las personas mayores. Yo donde quiera que hay que apoyar a una persona mayor, yo lo apoyo porque yo sé que para allá vamos. Ya yo paso de 30 años. No sé si se me nota. Incluso en días pasados fui a un lugar que había un velatorio de alguien que murió el lechero más famoso de ese pueblo. Yo iba pasando y entré y aquello daba pena, la gente llorando, los hijos. Ay papá, la señora lloraba. Y de repente me dio un dato curioso que vi que entró un señor con un sobre en la mano y dijo, señora, tengo aquí un testamento que dejó el difunto, el lechero.
Y cuando yo vi eso, me acerqué a la señora y dije, señora, mire qué bien, por lo menos él fue bien con ustedes, le dejó su herencia. Y dice la señora, déjalo que lo lean. Y dice el señor, aquí está el testamento, dice, las casas del norte son de mi hijo, las casas del sur se las dejo a mi hija, el edificio grande de la ciudad se lo dejo a mi esposa. Y todo el mundo, wow, pero qué hombre más buena gente. Mire, le dejó buena herencia, señora. Dice ella, buena herencia, esa es la ruta para que sigamos repartiendo leche. Señores, gracias. Fuerte el aplauso para Pachuco. Bienvenido nuevamente al programa, Pachuco. Qué gusto tenerte acá. Y bueno, fíjate que María León, nuestra invitada de hoy y protagonista de Guerra de Ídolos, tiene un baile en el tubo o en el pole dance. A mí no me pregunten, pero don Francisco dice que es un baile muy sensual. Y ustedes lo verán después de estos mensajes. Bien, aquí estamos preparados en Don Francisco Te Invita. Todos los domingos a las 10:09 centro. Estoy junto a Daniel Elvitar, que en realidad en la Guerra de Ídolos es Julio César Solar. Señor. Mientras María León, no como Manara Matamoros, sino como María León, va a hacer el baile del caño, el ball pole dance, que lo están luchando para que sea un deporte olímpico, y ella es una profesional de eso. Mis respetos para ella, ¿eh? Ah, bueno, lo vamos a ver luego. Wow. Ahora, yo la vi con menos ropa de la que trajo hoy día, pero no importa. La otra me gustaba más. Se ve muy más. Bien, se ve, ¿ah?, muy bien así. Claro, pero si hubiera venido con menos ropa hubiera sido guerra de sexo y no de ídolo. Eso es correcto, sí. Así que, ¿por qué hay que ver esta novela? ¿Qué tiene esta novela que hay que verla? Bueno, es una... En realidad es una super serie, no es una novela. Es el primer drama musical en la historia de Telemundo. Entonces tiene una mezcla de lo que es el drama, de lo que es la lucha de las bandas musicales, de cómo los cantantes cumplen sus sueños y sus metas. ¿Y cómo se mezcla esto con el narcotráfico? ¿Cómo se mezcla con el narcotráfico? Pues eso ya lo van a ver en la historia, porque se explica muy bien el enfrentamiento entre las bandas, de cómo es financiado, digamos, algunos cantantes para salir adelante, ¿no? ¿Tu señora hace pole dance? ¿La danza del caño, del tubo? No, mi señora no hace pole dance, pero no. Me encantaría verla algún día. Que el novio de María León está feliz con este número de pole dance, así que démosle un gran aplauso porque va a ser una demostración del baile del caño, del tubo y el talento que ella tiene para él. En las piernas bastante difíciles. Adelante, María, muy bien, felicitaciones. Oye, pero es una caja de sorpresas, ¿eh? Caja de sorpresas. Gracias. Oye, asiento, por favor, tomen asiento. Mi pregunta, María, ¿es tu novio fue el que te dijo que aprendieras esta técnica? No. Yo vi esta técnica en el Circo del Sol. ¿Ya? Un show de Michael Jackson. En Las Vegas, ¿no? Exactamente. Y Félix Kane, que es una de las iniciadoras de esto del pole dance, pole fitness, estaba haciendo una rutina y me pareció el ejemplo más hermoso de la belleza, el empoderamiento de la mujer, la sensualidad y un deporte maravilloso. Entonces dije, lo voy a hacer. Que lo practicas, ¿no? Un año y medio. Y sí, llegué a mi primera clase de pole y parecía palo encebado. O sea, azoté como res. O sea que sí se puede. Sí se puede. ¿A cuánto tiempo de que comenzaste a tomar la primera clase ya pudiste sostenerte? Mira, el primer mes parecía dálmata, toda moreteada, me dolía todo. Y en ese momento decidí
comprar un pol y ponerlo en la sala de mi casa. Entonces el comedor salió, la sala salió y en mi casa la prioridad es el pol. Ya ni mi novio. Y tu novio debe estar muy agradecido, ¿no? Es lo que tú debes. Muy bien. El novio debe estar muy agradecido, ¿no? Es verdad. Tener un pol ahí en la casa. Y para ti, Daniel, la prioridad es este nuevo material que hiciste con Chino y Nacho. Sí, sí, de verdad que tengo un año preparando esta canción. Y ya pronto va a salir, es la, bueno, un dueto que tuve con Chino y Nacho. Pero va a ser histórico porque Chino y Nacho se pelearon, se separaron, a pesar de que dicen que no. Bueno, sí, yo creo que... ¿Esto es lo último que hicieron? Podría ser lo último que sale de Chino y Nacho, sí. Y estoy contentísimo porque hicimos un videoclip con Nuno Gómez, un gran director que hizo es el mismo director de Me Voy Enamorando, Andas en mi Cabeza, siguiendo la misma fórmula que venían. Va a pegar y va a quedarse en nuestra cabeza este sencillo de Estoy Vivo. Estoy Vivo, así mismo es. Muy pronto sale. Muy pronto, amén. Oye, les quiero proponer que hagamos un juego. Ok. El juego se llama Léeme los labios. Entonces voy a empezar contigo, si te parece, Jessica. Sí, claro. Para que tú me leas los labios, te pongo música ahí en los fonos. Me voy a sacar esto para que no digan que hago trampa, porque por aquí escucho a don Francisco. Muy bien, y te pongo música en los fonos para que no me escuche. Me tienes que leer los labios. Ya no lo oigo nada, ¿eh? Título de las canciones, Marco Antonio Solís. Marco tu tono al... No, 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 Marco tu tono no. Marco Antonio... ¿Marco Antonio? Solís. Solís, Marco bien, Antonio Solís. Bien, mira. Los Tucanes de Tijuana. ¿Lo tuyo es lo de Juana? No, 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 no. ¿Otra vez? Los Tucanes de Tijuana. Los Tucanes de Tijuana. Correcto. Mira, muy bien, lo hiciste excelente. Ahora voy a partir contigo. ¿Conmigo? Y lo voy a hacer contigo, pero lo voy a hacer con canciones típicas mexicanas, ¿ok? Ok. Y empezamos a ver cómo... Léeme los labios. Atento. Cucurru, cucú, paloma. Luis, me suena la paloma. Cucurru, cucú, paloma. Cucurru, cucú. Paloma. Paloma. Ok. Esa. Ay, Jalisco, no te rajes. Ay, Francisco. No, no. No te rayes. No, no, no. Don Francisco, ay, no te rayes. No, 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 no. Ay, Jalisco. Ay, ay. Jalisco. ¡Ay, Jalisco! No ¡ay, Jalisco! ¡No te rajes! ¡No te rajes! ¡Ay, Jalisco, no te rayes! ¡Muy bien! ¡No te rajes! ¡No te rajes! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Bien, bien. Este aquí. Rata de dos patas. ¿Ah? Rata de dos patas. Salsa de... No. Rata de dos patas. La comparsa de... Rata de dos patas. No te metas... No, 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 no sé. Rata paso, de paso, dos patas, paso, paso. Hombre. Te rata de dos patas. Ok. Vamos a hacerlo contigo. Ahora. Vamos a hacerlo contigo. Con el María y lo hacemos igual con título de las canciones mexicanas, porque tú te sabes muchas canciones mexicanas. ¿Estás lista? ¿No me escuchas? ¿No? Ok, voy. El toro relajo. Eres todo un relajo. No. El toro relajo. ¿El todo en el ajo? El toro relajo. ¿El toro? Relajo. ¿Relajo? Sí, bien. Sí, el toro relajo, muy bien. Esta está bonita, esta está bonita. Gorrioncillo pecho amarillo. Gorrioncillo. Bueno. Panzoncito. No, no. Gorrioncillo pecho amarillo. Gorrioncito pecho amarillo. Correcto. Inocente pobre amigo. Tu tío. No, no quiere. No meta a mi tío, no me queda ninguno. Inocente pobre amigo. Inocente profe. No, que ve. No, mira, la seis. Inocente pobre amigo, no la dijiste. Esta. Esta para terminar. Como quien pierde una estrella. Como quiera que estés, te no, lo... No, como quiera que estés. Como quien pierde una estrella. Como quien... Pierde... Como quien pierde una estrella. ¡Bien! ¡Un aplauso!
Oye, lo hicieron muy bien, lo hicieron extraordinariamente bien. Así que sigue tú, Jessica, porque esto fue simpático. Muy divertido, don Francisco, pero lo que los va a dejar con la boca abierta es esta historia que le dio la vuelta al mundo. El 28 de noviembre, un avión se estrelló cerca de Antioquia, en Colombia. Llevaba 77 pasajeros, entre ellos los integrantes del Club de Fútbol Chapecoense de Brasil, que iba a Medellín a jugar la final de la Copa Sudamericana. Ahí murieron 71 personas, solo sobrevivieron 6. Dos de ellos tripulantes del avión. Y hoy nos acompaña uno de esos sobrevivientes, el técnico aeronáutico Erwin Tumiri. Y conversaremos con él después de unos mensajes. Está con nosotros María León, Daniel Elvitar. Y ahora tenemos a Erwin Tumiri. Yo creo que ustedes se imaginen lo que significa un accidente aéreo donde mueren 71 personas. Primero quedan algunas personas moribundas, después quedan 6 personas vivas. La única persona que está viva, que no tuvo ningún daño aparte de un pequeño corte aquí debajo de los labios y algo en un brazo, fue Erwin Tumiri, que está aquí con nosotros, boliviano, que es técnico en aeronáutica. Así es, don Francisco, estoy muy contento de estar acá y bueno, pues así como lo habían visto, ¿no?, en las noticias el 28 de noviembre del año pasado. ¿Ya? Bueno, pues para mí fue una experiencia grande. Bueno, pues antesito de la semana ya pasaron, me la pasé muy... como un técnico, ¿no?, se encariña mucho con la aeronave y todo eso. Claro. Entonces, ustedes le dan servicios a Alamia. Ah, claro, sí. Explícame qué va pasando, porque hay una conversación bien dramática entre el piloto y la torre de control, pero tú no sabes de esa conversación. Sí. ¿En qué va pasando mientras va avanzando esto? Ya a las 10:30 de la noche ya sucedió. Ya teníamos que aterrizar ese momento porque ya ha habido el aviso de que vamos a aterrizar, ya estamos, abróchense los cinturones todos a sus puestos, ¿no? Como el, entonces, ya después de un tiempito solamente ya sentí el golpe. Para mí ese rato fue como un sueño, como una pesadilla. Quería despertar, yo por mí me decía... Me debí dormir, decía. ¿Dónde ibas tú? ¿En qué parte del avión? Estuve en la parte de la cola atrás. ¿Ya? Y ya en, abajo, ya cuando cuando me desperté, cuando ya entraba en conciencia, ya me levanté de boca abajo. Cuando ya estaba raspado esto, mi mentón ya estaba abierto esta parte. Y todo, para el momento no sentía ningún dolor. Creo que era la adrenalina y todo eso. Pero dicen que este vuelo tenía que hacer una escala porque no alcanzaba el combustible y fue directo. Sí, eso ya viene, ¿no?, de parte, la decisión ya lo toma el piloto, ¿no? Una vez. Pero se acabó el combustible. Sí, en eso. Y faltaban 8 millas para llegar como al aeropuerto. Unos 5 minutos es lo que faltaba para llegar al aeropuerto. De hecho, estuvimos dando vueltas y vueltas antes para el permiso, ¿no?, porque vinieron harto el tráfico aéreo y todo eso, entonces creo que les dijo que dieran vueltas, entonces hasta que nos den un espacio para aterrizaje. Yo sé que todos tienen alguna pregunta que hacerte porque el caso tuyo no se repite muchas veces. Yo sé que todos cuando nos subimos en el avión, nosotros que viajamos mucho, siempre pensamos, yo haría esto, yo haría lo otro, pero, o sea, en el momento en el que te percataste que algo iba a pasar, ¿o no te percataste nunca? Para mí ese rato no sabía, ¿no?, si era el combustible o qué fallas era. Entonces solamente sentimos todos el golpe nomás ya. ¿Sentiste el golpe del avión? Sí, yo sentí el golpe. ¿Pero después? Después escuché a Jimena, que era la azafata, que estaba a mi lado izquierdo en un hueco. Seguía con el asiento y con la parte del baño más y todo eso encima. Después de haberla rescatado y llevarla a un lugar seguro, ahí es donde yo me puse de rodillas y Jimena igual tras mío se puso de rodillas. Ahí es donde... dijimos, gracias, Señor, gracias, papá Dios, por darme una oportunidad. ¿Me caíste más en cuenta? Sí. Estas escenas tú no las has visto nunca. Sí. Son las escenas cuando
te rescatan y la vas a ver por primera vez. No. Solo los brazos, la columna. ¿La columna? Quédate tranquilo. Está Alex. ¿Qué sientes, Ervin, al ver esta imagen? Tristeza, ¿no? Porque parte de eso era que me dejaron los de la tripulación, ¿no? ¿Tú gritabas y llamabas a tus compañeros de tripulación? Sí, porque ya volamos con ellos desde agosto. Es duro, ¿no?, ver las imágenes nuevamente. Mira, aquí está la desgracia de un accidente, pero también está el trabajo, el esfuerzo de los rescatistas. Sí, yo estoy... Tú ni sabes quién te rescató, pero yo te quiero decir quién te rescató. No lo has visto nunca más y a lo mejor en ese momento tampoco lo viste porque estabas en un estado... La persona que, después de la azafata, el segundo que pasaste por el punto del rescatista, fuiste tú, que es la voz que escucha. Y aquí, hoy día, vas a conocer a tu rescatista, que es peruano, que estaba por casualidad ahí, haciendo un curso, y que llegó al accidente. Don Teobaldo Garay, para quien pide un aplauso. Asiento. ¿Qué siente un rescatista cuando abraza a una persona que usted ayudó a salvar? No sabría cómo decirlo con palabras porque en 18 años de servicio nunca volví a ver a nadie más de las personas que uno apoya, ayuda. Nosotros nos formamos para eso, para esos momentos. Ustedes son bomberos voluntarios en el Perú. Sí. Ustedes no tienen sueldo, ustedes son voluntarios. Así es. Tú estabas haciendo un entrenamiento en esta zona. Sí, yo viajé a Medellín para recibir justamente un curso de rescate, que era una semana de entrenamiento y el segundo día, cuando toca el llamado de la emergencia, uno tiene que ir. ¿Y tú te ibas a la mañana siguiente? O sea, y ya me iba ya al siguiente día. ¿Estaba cenando en ese momento? Estaba cenando y cuando llegué a la estación, el capitán Elkin estaba movilizando todo y me dijo, capitán, súbase al carro que nos vamos a una emergencia, se cayó un avión. ¿Ustedes caminaron 45 minutos además para llegar? Desde donde dejó la camioneta, una rural, empezamos a caminar algo de 40, 45 minutos hasta donde estaba el avión, sí. Teobaldo, ¿en qué momento fue que usted llegó hasta donde estaba Erwin? ¿Escuchaba algo? No, no. A él lo llevan en una camilla, lo llevan hasta el puesto de triaje y hacemos una primera evaluación médica. Y es ahí cuando dijimos, él tiene muchas posibilidades de vida, no tiene nada. Solo tenía sangre en el rostro. ¿Se sorprendió usted al ver el desastre que había a su alrededor y ver que Erwin... Sí, que no tenía ni un hueso roto. Para lo que tenían los demás, les estaba íntegro. La mano de Dios, Erwin. Bueno, pues yo estoy muy agradecido, ¿no?, con toda la gente que estaba ese rato, en ese momento, porque me salvaron, ¿no? Para mí es como si me rescataron. Bueno, gracias. Cuando hablé con usted, Teobaldo, antes de que comenzara el programa, usted me dijo que quería decirle algo a él. Sí. En mi país, el gobierno y el Cuerpo General de Bomberos me entregaron una condecoración por el trabajo realizado. Uno no hace estas cosas esperando recibir nada a cambio. Mi trabajo es voluntario. Yo con gracias estoy conforme.
pero sin embargo me entregaron una condecoración que creo que no merezco yo, sino lo mereces tú porque tú luchaste por tu vida. Y quiero que lleves este recuerdo, que es la condecoración Dios, Patria, Humanidad en el grado de Soldado de Fuego, y quisiera que tú lo lleves. Como un recuerdo de un momento trágico que hoy se convierte en un momento muy feliz. Oh, bueno, sí, muchas gracias. Gracias. No. Gracias. 71 personas pierden la vida, otros viven, están los rescatistas y por supuesto está Jessica con lágrimas porque es la más emotiva de todos nosotros. No, imagínense quién no se emociona. María, está igual, de verdad que... Erwin es una nueva oportunidad de vida, pero gracias a ustedes, los rescatistas de toda Latinoamérica, que gracias a ustedes, personas como Erwin pueden tener una segunda oportunidad de vida. Este aplauso yo se lo quiero dar a ellos. Este programa tiene que ir cambiando entre la música, el humor, el drama, y por eso que el próximo invitado se llama José Fuente. No le dice nada. ¿Y qué gracia tiene José Fuente, que es dueño de una perra? Después de estos mensajes. Ya estamos de regreso. Este es su programa. Don Francisco te invita. Telemundo a las 10, 9 centro. Pero dijimos que en la televisión... las cosas cambian como mágicamente. Aquí está José Fuentes, el dueño de la perra. Don José. Don Francisco, ¿cómo está? ¿Cómo está? Siento. Gracias. Mire, José, cuando uno lo anuncia así, el dueño de la perra es bien frío. Así que es mejor que usted llame a su perrita que se llama Cindy, ¿no? Y que tiene 6 años de edad. Correcto. Cindy, venga, vamos. Ven. ¡Hola, dura! ¡Qué bella! Cindy es primera vez que viaja. Cindy es segunda vez que viaja, pero primera vez que participa como perrita principal, digamos. ¿Usted tiene 6 años, tiene la perra? 6 años, sí. ¿Y la tiene usted desde que nació? De 2 meses, sí. De 2 meses. Ajá. ¿Y qué hace esta perra? Aparte de ser una adoración, baila. ¿Baila? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Qué baila? Ella es tropical, baila merengue. Quiero decirle la verdad, yo lo conocí hace varios años porque usted tenía otra perrita. Sí. Que se llama Kerry. Exactamente, don Francisco. Que ya tiene 12 años. Sí, para los 13. Para los 13. Lo que... significa más de 70 años. Así es, sí. Yo lo primero que le quiero preguntar, yo nunca pensé que usted iba a poder enseñar otra perrita. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque me pareció difícil. Sí. ¿Cuál es su sistema? Porque la mayoría de las personas cuando traen un animal le dan una recompensa, le ponen algo en la boca para que haga algo. Sí, usted no hizo nada de eso. Mire, la cosa es extremadamente simple. Primero, cuando usted adquiere una mascota o un perrito, es establecer una conexión muy cercana de afecto, de cariño, de juego. De manera que el perrito piense que uno o yo soy el más o lo más importante en su vida. El que la quiere, el que le da ternura, la protege, le da todo. El que juega con ella. Entonces, cuando yo le enseño un truco, le enseño a bailar, es un juego, no es un trabajo. Esa es la diferencia. Pero mire, usted ha recorrido el mundo y la perra Kerry, la perrita Kerry, sí, ha tenido 20 millones de visitas en internet. ¿En un solo video? En un solo video. Sumemos una montonera de réplicas y todo lo demás. Lo sé porque yo he estado en muchos programas con esa perrita. Así es. Si Kerry lo entendiera usted... me imagino que lo entiende por gesto, pero no con la palabra. Si lo escuchara con la palabra, ¿qué le gustaría a usted decirle a esa perrita que ha sido tan importante en su vida? Bueno, agradecerle, pero con lo más profundo de mi corazón,
porque yo de pequeño soñaba con viajar, don Francisco. Y sin embargo, yo soy una persona de mucho esfuerzo. Mi familia era pobre, en realidad. Así que era un sueño que a veces queda ahí, en nada más que eso. Y ella me lo cumplió. 10 años, don Francisco, viajando. Háblele a ella. 10 años. Kerry, te agradezco realmente parte de mi vida, la segunda parte de mi vida más importante contigo. ¿Por qué? Porque he realizado todos mis sueños. He tenido todas las alegrías y las satisfacciones que una persona puede conseguir. Muchas gracias por haber venido al programa. Que se quede, Cindy, y que te quedes tú también, escuchando el tema una y otra vez, que tiene una gran voz María León, después de estos mensajes. Comienza esta guerra de ídolos a las 8:07 centro por Telemundo. Este aplauso para las actrices, los actores, para que tengan muchísimo éxito. Bien, bien. Quiero agradecerle también a Daniel, a José, por supuesto, y yo creo que tú debes presentar nuevamente a María, nuestros dos rescatistas. Vente para acá, María, que hizo un excelente trabajo en el pole dance, en cantando. No se pueden perder Guerra de Ídolos, gran estreno. Mañana lunes a las 8:07 centro. Y por supuesto, a nuestros artistas que también nos acompañaron, Pachuco, Teobaldo y también Erwin. Gracias por estar con nosotros en este su programa, Don Francisco te invita. El próximo domingo, a la misma hora, estaremos aquí con Don Francisco te invita. Buenas noches, muchas gracias.